Aquí Yondaime 737 Call of Duty Modern Warfare 2019, listo para terminar con esta historia, justo donde la dejamos en la entrega anterior. Allá vamos. Tritón, ¿alguien en casa? ¡Seguidme! ¡Vamos, vamos! Perímetro abierto, vamos a entrar. Te cedo el mando del ataque, Tresor. Los recursos aéreos son tuyos. Refiro. Gracias, Kate. Tienes el control, 3-1. Dispara bien. Corto. Bradley, justo delante. ¡Apuntado! Jaguar 4-7. Viejo, resumo. Necesito apoyo. Echo, ya puedes salir a la recepción. Vale. En cuanto se quede quieto, un poquito así. Qué búnker, me termina de vaciar. Casi me cargo atrás, ¿no? Ahora,
Jaguar se desvía para recuperarse. Esperad. Ya casi estamos. ¡Moveos! No vaya a ser. Disparamos a la zona del piloto, vale. ¡Eco! ¡Empezáis aquí! ¡Llegad a Nicolai y coged las cargas! Las máscaras, barcos, podría usar el barco. ¡Manos a la obra! ¡De acuerdo! ¿Cuántas armas para un laboratorio? Podemos usar estas armas contra ellos. ¡Desplegaos! ¡Atención! ¡Desplegaos! Menuda. Pero este dragón que tenía. El rifle de Harid es muy bonito, pero aquí se queda. Vamos a ver. Sí, señores. Pero bueno, son bombi granada. No estoy seguro de que esté muerto. Esto lo ha matado seguro. Uf, 90. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. ¡Aliado! ¡Tengo ángulo! ¿De verdad? ¡Aliado!
¿No? ¿No me va a dejar salir? Vamos, hombre. Alex, para. Deprisa, coged las cargas. El detonador iniciará la reacción en cadena. Lo primero, reventar el horno. Exacto, no lo pierdas. ¿Nos ayudas? Barco, deshonra a mi país. No lo toleraré. Gracias, Nicolás. ¿Un ruso con cabeza? Qué raro, en el Call of Duty, ¿verdad? Capitán Price. Nos vemos al otro lado. Abre esto. Pero si quiero esa escopeta, seguro, vaya. Había algo para interactuar. Nada, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Echo, al habla el jefe. ¿Me recibes? Adelante, jefe. Veo al general Barkov. Repito, Barkov se dirige al helipuerto. Nos estamos aproximando al horno, jefe. Colocad las cargas y largaos. Recibido, corto. Ya lo has oído. Acabemos con eso. El horno está por aquí. Ahí está la puerta. Voy. Despejado. ¿Qué ha pasado? El detonador no va. No funciona. Vaya marrón, ¿eh? ¿Para hacer qué? Encender el horno. No es que paras a tiempo. Sé lo que hago. Para. Escúchame. No, escúchame tú. Por este veneno, mi gente conoce algo peor que una guerra. No voy a echarme atrás ahora. No te pido que te eches atrás. Te pido que me des la orden. No voy a hacerlo. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? Alguien tiene que encender la mesa y alguien tiene que matar a Barco. No puedes hacerlo todo. Siempre he seguido órdenes. Esto es algo en lo que creo.
dame la orden. Tú luchas por la libertad. Y tú eres una líder, Farah. Da la orden. Vaya, parece que nuestro amigo Alex se va a quedar atrás. Intentamos alcanzar la tubería. ¿Listo, sargento? Nada de reglas ahora, ¿eh? En absoluto. Empezando por el tirador. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Más arriba. No sé yo si lo voy a tener. Bueno, pues no ha sido posible. Pero mira, sabía que aquí tenía una cosita de estas. Avanzar así no ha sido la mejor idea. Más rápido. Bravo, conmigo. Sigamos las tuberías, acabemos con esto. Sí. Vale, ahora las cargas, vamos. Cargas listas. Para Nikolai, ¿dónde estáis? Me da igual la hora que sea, quiero hablar con Moscú. ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes? Repito, Barkov se marcha. Diles que soy el general. ¡Para! ¡Para! No toleraré que se me ignore. Me da igual la hora que sea, quiero hablar con Moscú. ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes? Diles que soy el general Barkov. No toleraré que se me ignore. Hay nervios, no sé. Se le mueve el pulso, tío. Aún estoy aquí, Farah. Sigo vivo. Sigo matando ratas. Soy el protector. Está mayor, Barco, ¿eh? Capitán, Barkov ha muerto. Recibido.
Alex, ¿cargas listas? Afirmativo. Alex. No voy a salir de esta. Vamos allá. Gracias. Un placer. Vía libre. Recibido. A todas las unidades, a mi señal. 3, 2, 1. Adiós, Alex, compañero. Que la fuerza te acompañe. Rusia estaría orgullosa. ¿A dónde? A Uzbekistán. A casa. Aquí no me van a servir una buena pinta. Rusia ha repudiado a Barkov. No tenía muchas opciones, ¿no? Está muerto. Eliminaste gran parte del problema. Por ahora. Pero no está resuelto. Lo estará. El general Separ consiguió los archivos que pediste. ¿De qué va todo esto? Fuerza operativa. Ya tenemos cabos sueltos. Y yo los ataré. Financio activos, no forajidos. Pues disfruta del té. Zakaev, busca el trono de Barco. Zakaev, Pripyat, con Macmillan. Ese era el padre. Este ¡se parte! Víctor. Vaya familia. Admiran mucho a Jader. Bueno, eso explica por qué sigue vivo. Van a liberarlo. Pues dame lo que necesito. ¿Cuál es tu equipo? Garrick. Kyle. Lo llaman Gas. ¡Gas, eh! John McTavish, S.A.S., tirador de demoliciones, apodo Soap. El puto Soap, eh. Ahí está. Simon Riley. Para que no lo conozca, un tal Ghost. Nunca. Y el resto... me lo guardo. Salvo que autorices. ¿Cómo se llama esta fuerza operativa? 141. La mítica del Modern Warfare del año de la pera. Y joder, resulta que todo este rato ha sido una precuela. Cosa que no me disgusta. Creo que probablemente haga esa campaña y probablemente la suba. Yo por mi parte, poco que añadir, gran juego. Tal vez un poquito alejado de lo que los Modern Warfare venían acostumbrando a hacer, ya que siempre se movían en conflictos con una escala mucho más grande. Pero es un juego que cumple bastante bien. Es un juego de muy de nuestros tiempos, no nos vamos a engañar, muchísima... mujer empoderada, no es que me queje, no es una queja, no están metidas a la fuerza en la historia, son personajes con trasfondo, tal vez las Well no tanto, tal vez la generala de color que salía en el primer episodio tampoco, sin embargo, pues ahí están, no vienen a sustituir a un personaje ni nada por el estilo, está bien. También se ha movido mucho en esa escala de grises que tanto gusta en el Modern Warfare. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, en la guerra son depredadores. Y también hemos visto que bueno, nuestros personajes al final se tienen que manchar las manos. Hay una frase de Price que para mí resume toda esta historia, que para que bueno, nosotros tengamos las manos limpias, alguien se las tiene que manchar. Y realmente llega un momento en el que no puedes combatir el fuego sin usar el propio fuego. Y es un reflejo de todo esto. Yo, la verdad es que lo he disfrutado mucho.
poco más que añadir. Os dejo con los créditos y nos vemos en el siguiente vídeo cuando toque. Un saludo a todos. Gracias.